Muy buenas tardes a todos mis radioescuchas, todos los que me escuchan en diferentes partes del mundo. A todos los amo por igual. Qué placer nuevamente estar para unos en la noche y para otros hoy en la tarde en este su programa Dimensiones Paralelas, que ya llevamos más de 50, ¿no?, que va de año. Los que comenzaron a escucharme en el día de hoy o comienzan a ver Mundo OVNI YouTube a través de nuestras redes sociales, que están tarde, sería bueno que comiencen a ver los programas desde el principio y que comiencen a escuchar los programas de Dimensiones Paralelas desde el principio también, para que así estén informados de todo lo que estamos haciendo en cuestión a las investigaciones nuestras en la isla de Puerto Rico. Porque muchos siguen preguntando, pon cámaras, y siguen con pon cámaras. Los que me escuchan desde el principio saben que hace más de un año hay cámaras puestas. Los que llegan nuevos, porque son nuevos, que van llegando a través de nuestro internet, como no están pendientes porque son nuevos, no saben, están más perdidos que un jaibisco, como se dice aquí en Puerto Rico, pues no saben de nuestras investigaciones. Así que, aclarado el asunto, voy a empezar con los saluditos. No te vayas de allí ni un minuto, porque el programa de hoy, al igual que los otros programas, son sumamente interesantes. Estoy llegándome noticias todo el tiempo, todo el tiempo. Es una cuestión de investigar todo el tiempo. Y me acaba de llegar una noticia, que esta ya será para la semana que viene, porque tengo que investigar fuerte esto, saber más. Me enviaron fotos, me están enviando fotos, me están enviando videos de avistamientos en el área de Adjuntas, que ya mismo vamos a hablar de esto. Fotos de más ataques a automóviles y personas que han visto quién fue el que se los rompió. Fíjense en qué interesante. Este último me llegó casi ahora, antes de empezar el programa. Estoy hablando con el chico, que sé que me está escuchando. Un saludo desde acá, desde Dimensiones Paralelas. No sé si es la primera vez que nos escuchas, pero bienvenido a este espacio, que es un espacio familiar, porque ya somos familia. Todos los que me escuchan son buenos amigos nuestros, ¿ya? Así que saludos a Wilson. Wilson es un amigo fiel en Nahuabo que nos escucha miércoles tras miércoles y a veces cuando tiene tiempo, pues los sábados a esta hora de las 5 de la tarde. A JB, un besote grande. JB fue el que nos donó el dron, que estoy como una nena chiquita. Ya vieron las primeras vistas de este dron en el caso de Lares, que ya mismo vamos a comenzar con este caso. A Pedro, que también nos escucha a través de Dimensiones Paralelas a las 8 de la noche por YouTube. A todas las Carmen de mi alma, Carmen Tirado, Carmen Martínez, Carmen Rodríguez, todas las Carmen que las quiero mucho, que me siguen, son fieles, admiradoras nuestras. A Katherine La Santa. Katherine, sé que estás allí en el chat, te mando un beso grande. Y también en el chat de los miércoles, que estamos hablando, porque el chat de los miércoles es un chat familiar y ahí todos se encuentran, todos se saludan. De verdad que es magnífico mantener un programa como este. Y no solo eso, el poder hablar con todos ustedes de tú a tú. Es para mí muy maravilloso tener tantos, pero tantos seguidores. Agustina, tú eres del programa de las 8, uruguaya. Un besote grande si nos estás escuchando. Y si me escuchas el miércoles, pues también otro más grande todavía. Augusto de Olmos, que estuvimos hablando con don Augusto de unas cosas que están sucediendo en Santo Domingo. Ya mismo le vengo con esto. A Luis Jondón, que es de la noche. A Evin, que no sé si me está escuchando ahora, pero sé que los miércoles nos escucha. A Yolanda, que es de Gurabo. A Mr. Love, no sé de qué país eres, pero sé que es fiel, escucha de los miércoles a las 8 de la noche. Alberto de Denver,
Josa Méndez y Will Pérez están mezclados. Unos que me escuchan a las 5, otros que me escuchan a las 8, pero a todos, 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 un besote bien grande. Sigo con Waldemar. Waldemar es un amigo de años que está ahora mismo en la Pitahaya, Cabo Jojo, haciendo vigilia. Así que, Waldi, espero que tengas buenos avistamientos. Nos estuvo hablando esta tarde que vio la otra vez que vino 7 esferas luminosas, 7 ovnis. Y los que son del área de Cabo Jojo saben que esa área, Cabo Jojo, Lajas, estas costas, al no tener luminosidad como el área metropolitana, pues se prestan a que la gente pueda tener el placer de ver estos ovnis en su plena expresión. Porque yo que he estado en el área metropolitana de noche y el área de Barceloneta, qué difícil es distinguir una cosa de la otra. Primero, porque hay mucha luminosidad. Segundo, porque estas áreas están llenas de aviones y uno ve un avión que va, otro avión que viene. Y se hace como que bien difícil diferenciar. En cuanto a nuestra área, pues como no es área de aviones, acá no hay aeropuertos, pues acá nosotros podemos distinguir bien que son ovnis, porque los aviones tienen un horario, por lo menos en el área oeste, los que pasan por casa a veces pasan a las 11 de la noche, tarde, y ya como que no hay nada más, pues por eso se nos hace más fácil saber cuándo es una cosa o la otra. A Geraldo de Ponce, un beso grande, Geraldo. Y tengo a José de Ponce, mi mecánico. Ese hombre que fue el que me arregló mi automóvil porque ningún electromecánico pudo dar con el fallo. Sin embargo, José sí me lo arregló, y a José en cuestión de segundos, ya sea cajo o minutos, diría yo. Ese cajo ya estaba arreglado, eran las bobinas. Y me hicieron comprar un montón de piezas y gasta y gasta y gasta. Y total, el único que dio con el fallo fue José. Así que José está en Nazario Advanced Auto Technology, en la calle More, en Ponce, y hace diagnósticos computarizados, y su teléfono es el 787-923-3933. Así que si tu auto, los que están en Ponce y en áreas limítrofes, no encuentras a quién llevarlo, porque los automecánicos a veces están que no saben ni lo que ven ni lo que dicen, yo te recomiendo. Mundo OVNIS te recomienda a José, tremendo electromecánico, y se los recomiendo a cualquiera. Así que 787-923-3933 es su número de teléfono para el que tenga el auto y le quiera dar un chequeíto por allí, pues allí está él, que con mucho gusto sé que le va a atender. Esta semana para mí fue fuerte, estoy de luto, aunque estoy vestida de rojo, los que me vean el miércoles van a ver que estoy fuego, pero sí, ha sido una semana fuerte, tuve una pérdida muy grande del único tío que me quedaba de parte de mi mamá, así que para toda la familia Hernández, mi más sentido pésame, lo lloré con ustedes, porque uno va perdiendo familia. Y es muy triste cuando estamos viendo que nos estamos quedando solamente con los hijos, que los abuelos, los padres y los tíos ya no están. Así que los que tienen padres y tíos vivos, miren, disfrútenlos. Porque después de los 50 ya empezamos a perder toda esta familia y terminamos quedándonos solos. Las que están casadas o casados con sus esposas o esposos, o los que no, como estoy yo, que soy divorciada, pues sola con mis hijos, porque solamente me queda, tengo un hermano y nada de tíos. Solamente me queda una tía viva, pero ya esta también de momento pues nos da la sorpresita. Quiero también felicitar, esto fue un acontecimiento grande en el mundo, a estas mujeres valientes astronautas que trabajan en la NASA, Jessica Mail y Cristina Koch, que realizaron la primera caminata espacial femenina fuera de la estación espacial. Así que a estas dos mujeres y a 12 más que también se agregan en la lista de años pasados, astronautas, me quito el sombrero ante ustedes, porque de verdad, mujer, atrévete. ¿Quién dijo que este mundo es solo para los hombres? Mujeres al poder, como yo le digo a mis amigas de mis redes sociales, las que me siguen en estas investigaciones. Mujeres al poder. Que seamos femeninas no significa
que no podamos hacer cosas grandes. Ustedes vieron que tuvimos una gobernadora en la isla y que ahora mismo nos gobierna otra. Así que la mujer está marcando, está rompiendo barreras. Y eso es lo importante, sobresalir. Así que a los hombres machistas, la lamento por ustedes, que sé que hay muchos países que lo son. Porque hay mujeres para jato y cada vez más inteligentes, cirujanos, científicos, de verdad que para mí muy orgullosa de ser mujer y estar parada donde estoy en este momento, en estas investigaciones, a estas criaturas extrañas que cada día me dan más que pensar y me están rompiendo la cabeza. Hoy le traigo una entrevista, no se vayan de allí, porque le traigo una entrevista a una antropóloga. ¿Se acuerdan que le estoy diciendo que a nosotros se nos están acercando psiquiatras, psicólogos? Ahora añadimos una antropóloga. Gente culta. Esto no es cualquier freidora por ahí de kiosquito, que lo que tiene es un cuarto año has y ya no sabe más nada más que escuchar los programas de televisión y las novelas. No. Estamos hablando de gente de universidad, con estudios, biólogos, doctores, gente que saben de la materia. En este caso, esta antropóloga se atrevió a darnos esta entrevista de unas criaturas muy extrañas, muy pero muy extrañas, que cuando ustedes las escuchen, le va a dar mucho que chocar. ¡Ja! Que si le va a chocar. Pero yo que estoy haciendo las investigaciones y cada vez descubriendo más. Si yo llego a abrir la boca, señores, el mundo va a temblar. Pero todavía no es hora de yo abrir la boca. ¿Por qué? Una, porque son mis investigaciones y no quiero los copiones atrás. Porque eso existe en todos lados. Escuchan el programa y después se van a otros programas a repetir lo mismo que Wanda dijo, como el papagayo, pero lo malo es que no dicen de dónde sale la fuente. Ellos no dicen, yo escuché esto en el programa Dimensiones Paralelas y es bueno traerlo a la mesa de las investigaciones que está haciendo esta señora. No, no lo dicen, porque soy competencia. Jimmy Ortiz, mexicano, un saludo, Jimmy, que eres de la audiencia de las 8 de la noche, nos hizo estas preguntas y yo se las voy a contestar por acá. ¿Por qué razón siempre salimos nosotros solos, en este caso mi persona, en todas las entrevistas que hacemos y en las entrevistas que se hacen en Mundo OVNIs? Pues miren, lo voy a hablar claro porque yo soy clara. Yo hablo sin miedo, sin tapujos. La mayoría de los investigadores, yo diría que el 100%, el ego lo tienen acá trepado, de verdad que sí. Y mira que yo los he invitado a entrevistas a este programa. No, no. Por eso es que ven más que a Wanda Vélez sola, porque el ego es grande. Lo mismo, otra pregunta que él nos hizo. Porque siempre, miren, yo tengo un equipo atrás, pero mis veterinarios no pueden andar detrás de mí porque la gárgola o el chupacabras, el alado, como ustedes lo quieran llamar, él no tiene una hora de salida ni de entrada. Yo no puedo planificar con un veterinario y un biólogo. Mira, el chupacabra va a atacar mañana. ¿Tú crees que tú puedas dejar tu oficina y venirte conmigo a investigar para que investigues esto? No se puede, porque esto es flash. A mí me llama la gente y yo le digo, mira, ya mañana a las 8 o las 9 de la mañana yo estoy en tu casa. Pero los veterinarios están trabajando, los biólogos están trabajando, mi equipo de por sí trabaja. Todos ellos tienen trabajo. La única que está para arriba y para abajo soy yo. Pero casi la mayoría, todos, cuando ustedes ven el equipo de las cuevas, es porque esto se ha planificado. El domingo los quiero a todos unidos en tal lugar porque vamos a subir a esta cueva. Pues ahí ustedes ven el equipo de las cuevas conmigo. ¿Qué hacen? Si es domingo y tienen trabajo, suspende. Si es sábado, tienen trabajo, suspenden. Pero de verdad que no puedo estar con ellos para arriba y para abajo porque ellos no están cogiendo el seguro social. Todos son muchachos jóvenes, ustedes así lo han visto. Así que, Jimmy, yo espero que sean contestadas tus preguntas. En cuanto, no estoy buscando gente en las iglesias, no. Negativo. Yo no estoy marcando, no.
lo digo bien claro, la mayoría de la gente son nerviosos. Yo he hablado con muchos caballeros que me dicen, usted es una titana, porque yo eso no me atrevo a hacerlo. Entonces, si la gente tiene miedo, yo no puedo matarlo, lo mismo. Ustedes ven que yo hago las entrevistas y muchas veces yo relato lo que pasó, porque no puedo matar la gente, no quieren salir en cámara. Yo creo que el puertorriqueño es el más pacho que tiene, porque yo he visto de Guatemala, de Honduras, que son hasta más campesinos que nosotros. Y ustedes los ven que ellos hablan lo más felices en las cámaras, pero los de aquí no. Los de aquí los puedo contar con los dedos. ¿Quién se atreve a estar frente a las cámaras de Mundo Omni a hablar esto pasó así, así, así? Por eso es que ven que es Wanda la que sale siempre hablando y no me gusta. ¿Ustedes creen que a mí me gusta estar todo el tiempo hablando de esto en las cámaras? No, para nada. Ahora mismo tengo esta semana, esto viene ya mismo, porque si vieron, ya le traje el caso de Lares, que ya esto salió hace 3 días o 2 días, ya ni recuerdo. Yo sé que está reciente y gracias a todos, porque ya va por 700 visitas y ya llegamos a 5,000 al fin, que nos siguen en YouTube, sigan suscribiéndose para que sigan cuando la campanita se clic. Ya ustedes saben que Mundo Omni subió episodio y ya mismo subimos un episodio. Este que subió ahora fue el de Lares. Estábamos inaugurando nuestro dron, el dron de Mundo OVNIs. Estuvimos en el área de Lares, está de más contarle porque vieron el video. Este señor tampoco quiso salir en cámara, pues no puedo hacer nada. Porque sí, porque rápido vienen a criticar debajo del episodio. Miren, yo no tengo la culpa, yo respeto a mis testigos, los respeto. A veces no doy ni los nombres verdaderos de ellos para que no estén en su casa haciéndole bullying ni se vayan a meter en el lugar, porque es que el puertorriqueño es atrevido y hay que guardar la gente, de verdad. Ahora venimos con otro caso y esto sube ya mismo, no se lo pierdan porque es tremendo episodio con vistas desde el aire con nuestro dron, para que vean dónde fue que atacó las vacas. ¿Se acuerdan que le había dicho que había atacado unas vacas en Arecibo? Pues miren, llegamos al lugar, muy amablemente, tampoco pude hacerle la entrevista al señor porque no quiso salir en cámara. Pues entonces lo que hicimos el reporte, allí van a ver las fotos de las vacas, que hay una que tiene un boquete como una peseta y cuidado si más grande, tienen las heridas punzantes y las gajas. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta llegar al lugar. Llegamos al lugar y qué mejor con el dron para mirar donde nosotros no podemos llegar sobre los árboles y se ve claramente toda el área. Y de verdad le digo que me da pena. En este caso hubieron 2 vacas muertas y 20 gallinas. Pero, miren, es un lugar muy apartado en Sabana Hoyo. Muy, pero muy apartado. Me da hasta pena. Yo, siendo la dueña de esa finca, jamás de los jamases, sabiendo que Barceloneta está siendo atacado por criaturas extrañas, jamás de los jamases, yo hubiese entrado gallinas en cojala, de cojar allí. No. Eso es como tirárselas al asesino. Están demasiado apartadas de la civilización y lo que da es pena. De verdad le digo que me dio mucha pena. Antes de comenzar la entrevista, porque la entrevista dura 20 minutos y el programa es más que una hora, y quiero contarle temas, cosas nuevas que están llegando. A todos los que son del área de Santo Domingo, si me están escuchando, los que van a ver el miércoles en la noche este programa por video, yo les voy a mostrar las fotos por el video para que las vean. Los que son de Santo Domingo, ustedes tienen mi número de teléfono en Mundo OVNIs Facebook. Pueden mandarme su conversación a través de Mundo OVNIs o por WhatsApp. Por allí me encuentran para que me amplíen esta información que me está llegando del área, creo que es occidental, y si no que don Augusto me deje saber. Pero no fue Augusto el que mandó las fotos, fue otra persona de Santo Domingo. Cuando ustedes vean estas fotos, que no sé si son reales, estoy analizando, todo está bajo análisis. Ahora, nos sorprende mucho que en la República Dominicana está desapareciendo mucha gente. Nadie habla de eso. Nos sorprende mucho que se está viendo también el alado. Nadie habla de eso.
Nos sorprende mucho que están viendo unas criaturas raras. Nadie habla de eso. Y ayer en la conversación que tuve con este testigo, él nos habla que en esta parte de Santo Domingo se han visto guaguas negras y hombres vestidos de negro, igual que aquí en Puerto Rico, igualito. Han visto unos helicópteros negros en ese lugar que es militar. Y de allí han visto salir estas criaturas que me enviaron en esta fotografía. Lo quiero decir ahora, para que escuchen bien la entrevista de Wendy. Necesito que estén bien, pero bien pendientes de esta entrevista. Porque esta entrevista no ha salido al aire, sale hoy. Y este chico me llama anoche y me envía esas fotos que yo quedé así como que petrificada. Miren, señores, parece, Dios mío, es cabeza de jatón, pero el cuerpo parece una serpiente lanuda, una cosa horrible, con unos colmillos horribles. Entonces yo me pregunto, ¿están usando la genética a nuestras espaldas? ¿Están utilizando ratas, perros, animales para estar haciendo experimentos? ¿De qué se trata todo esto? El testigo dice que la criatura tiene 6 pies de largo, parece una serpiente. Pero ustedes saben que las serpientes oscilan. Esto, según sus palabras, no oscila. Esto va caminando derecho, arrastrándose y que directo por el terreno, no oscilando como una serpiente. Que él se asustó mucho porque vio varias criaturas de estas. Están tratando de tomarle un video y enviárnoslos para entonces mostrárselos a ustedes. Él se sorprendió mucho cuando vio esta criatura y logró tomar las fotos porque le estaban matando unas gallinas que tenía en su cojar. Y él nos dice que él no sabe por dónde esto entró, porque él tenía esas gallinas bastante cubiertas con buen alambre, y cuando él miró esto le había matado todas las gallinas. Y pues nos envió las fotos para que nosotros como investigadores las analicemos. Tenemos esas fotos en nuestro poder. Mundo OVNIS está tan arriba ya, de verdad, y me he ganado tanto la confianza de la gente, que si yo les muestro a ustedes las fotos, la foto de Corozal, que andan locos peleando por allí. Miren, nosotros nos gusta hacer las cosas bien hechas, o las hago bien hechas o no las hago. Yo no voy a mostrarle esta foto por Mundo OVNIS Facebook. Usted está loco. Como tengo yo los detractores detrás. Para que empiecen a compartir la foto. Y yo sé cómo es que hacen. Cogen la foto, la ponen en el celular y después dicen, esta foto la tomé yo. No. Ese privilegio no te lo voy a dar. Esa foto del chico de Corozal en nuestras manos está. Y va a ir con burbujas de Mundo OVNIS porque es nuestra. Es la primera foto en todos los años que se ha estado investigando estas criaturas, que se ha logrado tomar una foto de estas criaturas. Y yo, una foto como esta, que es tan valiosa, no la voy a poner para que vengan otros investigadores a cogerla, después las pasan en otros programas de televisión, y lo peor, no nos dan el mérito a nosotros, porque no lo dan, porque vuelvo y lo repito, el ego lo tienen tan alto que ellos no pueden darle publicidad a nuestra página. Ni le pueden dar publicidad a mi programa ni a esta investigadora. Y ustedes dirán, qué mala fe eres. No, en este mundo hay que trabajar así. Yo me he dado cuenta que así. Porque yo he trabajado con otros investigadores y ellos han estado en otros programas de radio y ni por cortesía han dicho, estas investigaciones me las suministra la señora Wandaí Vélez. Le preguntaron en estas noches, ¿y cómo están las matanzas? Y yo estaba escuchando ese programa y en ningún momento dijo que las matanzas siguen sucediendo. No lo dijo y tampoco me mentó a mí que colaboro. No, pues miren, hay que hacerle lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo porque yo estoy dando mucho de la pechuga, demasiado. Pero a la hora de la verdad, nadie me está ayudando a mí. Nadie. Porque ¿cómo ayudan? Si yo le doy una foto a X investigador, pues mira, yo espero que cuando lo citen a un programa de radio, por lo menos diga, la señora Wanda Vélez colabora conmigo y me envía evidencia de las fotos que tiene, de los bocetos, de la gárgola, del chupacabra, pero no me mencionan.
no me mencionan para nada. Así que esta servidora que le habla hoy va a hacer lo mismo. ¿Van a ver la foto? Seguro que sí, pero la van a ver en un reporte completo en Corozal con esta que está aquí hablando. Entonces es que voy a mostrarle la foto. Hasta que yo no vaya a Corozal a investigar el área y a ver dónde salió esta criatura, yo no voy a lanzar esa foto, lo lamento. Y que quede bien claro, porque lo estoy diciendo ahora en el programa. Y después veo que me lo escriben en el privado y la foto para cuándo. Entonces después se atreven a decir que es fake. Miren, si hay alguien seria en estas investigaciones, esta chamaquita, esta viejita que está aquí. Yo no tengo que llegar a la loma arriba, treparme al cejo y sentirme mejor que nadie metiendo embuste. No estoy buscando like, no me interesa. No necesito tener 20.000 miembros en mi página, porque para tener 20.000 miembros diciendo mentiras, mejor no tengo nada. Todo lo que yo pongo en esas páginas, fotos de ovnis, todo lo que se pone allí, está bien, pero bien investigado. Yo no te le tiro a ustedes una foto de ovnis sin pasar por nuestros filtros y por saber que no es fake. Porque ahora, hasta para los celulares, ustedes no sé cuántos bajan una aplicación y ahí tienen la navecita bien linda. Lo que tienes es que bajas la navecita y vienes y la pones en la foto. ¡Ay, qué linda se ve! Y después dicen, tomé un ovni. Eso es fake. Y la internet está llena de fake y de mentiras, como lo que le escribí ahorita. Todavía le estoy preguntando a muchos investigadores, a muchos que tienen esos programas de YouTube, que ellos me digan de dónde sacan los cuentos, de dónde los sacan. Que hay miles y miles de razas extraterrestres, que si azules, que si verdes, que si aquel viene de allá, que si estos son buenos, que si estos son malos, ¿de dónde sacan esa información? Porque para mí eso es totalmente falso. Por eso es que ustedes ven que la página de Mundo OVNIS no es una página como las demás. Vienen y le hacen una estereocita y le ponen dos o tres láminas y ustedes se las comen. Ustedes se comen el cuento. Pero nosotros no. Ustedes van a ver en Mundo OVNIS puras investigaciones por esta que está aquí. Todo lo que salga allí pasa por mi sedazo. Yo voy a seguir con mi integridad hasta el día que me muera. Y lo digo bien claro. Si están esperando ver el mundo ovni, hablando que si de los caminantes, que si de los pleyerianos, que si salió una bola azul y de ahí bajó un objeto y el ser salió y habló con la gente, miren, esos son cuentitos. Yo no hablo con cuentitos. A mí me tienen que enseñar evidencia, no cuentitos. Así que yo se lo voy a decir bien claro a todos mis detractores que me están fastidiando la vida. La foto va de Corozal, seguro que va. Pero va con mi reportaje y no se la voy a regalar a nadie. Así que cuando la vean en la página, no me la vengan a pedir para otros programitas, porque esa foto se queda con nosotros. No se la voy a pasar a nadie, lo lamento. Y el que se la lleve, se la va a llevar con la burbuja de nuestro canal Mundo OVNIS. Así que vamos a la entrevista de Wendy y después vamos a seguirle hablando, porque todavía hay más información que le quiero detallar. Estamos acá en esta hermosa noche con una chica que ha tenido una serie de experiencias y para ustedes hoy le va a ser muy familiar. Buenas noches, Wendy. Es un placer. Buenas noches. Es un placer de verdad tenerte acá en este programa Dimensiones Paralelas. Sabemos que, al igual que tu mami, tuviste una serie de experiencias. Pues mira, comenzando de en la primera vez que yo vi algo raro en el sector donde nosotros vivimos, en la finca de Isabela. Yo, como tal, vivo en Conérico, pero paso ciertos meses durante el año ayudando a mi mamá y a mi papá en la finca de Isabela. Y me quedo dentro de la finca, en una casita que se heredó de mi abuelo. Entonces, pues, anteriormente, del 2010 al 2012, no hubo gatitos, solamente habían pollitos, perros y eso, porque nosotros usamos la finca como si fuera un, ¿cómo se llama? Un tipo de santuario. Exacto, como un santuario. Y mi mamá siempre está rescatando animales. Y entonces, pues yo me quedé una noche allá con mi sobrino
Y era como alguna, como la, era como, no llegaba a las 12 de la noche, era como de 11:30 a 12, todavía no estaba las 12 como tal de la noche, pero ¿Qué estaba edad oscuro. tiene tu sobrino? Bueno, mi sobrinito tiene ahora 16 años, pero él tenía en ese momento como algunos 9. Eso fue lo primero que yo vi allí en la finca. Entonces, él estaba jugando afuera porque nosotros pues pasábamos las vacaciones allá, yo estaba lo más contenta y estaba dentro del apartamento cocinando esas horas y haciendo cositas, y cuando de momento él me dice, Titi, Titi, ven acá, corre. Y entonces yo salgo asustada, y cuando salgo asustada me dice, mira eso que me está velando. Cuando yo miro hacia arriba, él está señalando al techo de la casa. Cuando yo miro hacia arriba, lo único que yo observo son esos ojos rojos que me están velando a mí y a él. Lo estaban velando a él más que a mí, ¿Qué porque estaban. distancia? ¿Qué distancia No, bien había cerca, de bien. donde estaba tu sobrino a donde estaba esto con ojos rojos? Como 7, 8 pies nada más. Porque es como en un ángulo desde el piso hasta el techo, como 8 pies, lo máximo. Quiere decir que Entonces, estaba bien cerca de ustedes. bien cerca, sí. Y mira que yo coso, que sé de velos de novia, que casi siempre las novias los quieren largos, y más o menos tirando la distancia de la cinta métrica, exactamente como 8 pies. Esa cosa está en cuclillas. Es un animal oscuro. Yo lo noté entre marrón o negro. Porque como era nocturno, era de noche y es una hora con que la luz como que, si no hay luna, pues la luz como que refleja, como allí hay una bombillita que siempre está prendida, pues reflejaba y se veía como entre blanco y negro, pero estaba en cuclillas y lo único que yo me fijé en la cara fueron en los tremendos ojos que tenía, porque el nene, eso fue lo que le llamó la atención, los ojos que lo estaban observando. ¿Como cuánto de grande, si lo vamos a poner en cuclillas y vamos a comparar, como un mono, como un hombre? ¿A qué tú lo comparas? ¿Cómo era esa forma de cuerpo físicamente hablando? Parece como los orangutanes, como los monos rhesus o los orangutanes, que tienen una medida como el orangután es más grande, Sí, el orangután porque es grande. es más grueso, pero es un mono como básicamente como un rhesus, yo diría entonces, De ese pero tamaño. fuertecito como, ajá, pero fuertecito como el orangután, fuertecito, no muy gordo, sino fuertecito. Pero en cuclilla era como de 3 pies. 3 pies y medio. Me En imagino que cuclillas. parado sería como, sí, en cuclillas, como de 3 pies y medio. Estaba exactamente en cuclillas observando a mi sobrino. Parado, Esos ojos, ¿como pero cuánto tú crees que hubiese tenido de haberse parado en ese momento? de 4 a 5 pies, porque se veía ese bulto ñangotado ahí, y la sombra que, según yo lo vi, era como de 3 pies, que estaba ñangotado como 3 pies, así en jorobadito, mirando intensamente al sobrinito mío. ¿Qué pasa Entonces, luego que él también se da cuenta que ustedes se dieron cuenta de que él los observaba? inmediatamente que yo llegué y agarré a mi sobrino, porque lo agarré y lo puse contra mi pecho, y lo miro, porque todo es en cuestión de segundo, cuando yo lo miro, él me mira y se fue, y se desapareció, porque yo me le tiré atrás buscándolo. Por todo alrededor del apartamento, mirando para el techo, no había señales de nada. Cuando dices que se desaparece, ¿en algún momento lo viste brincar? ¿Lo viste volar? No, se desapareció en la oscuridad. Eso fue Simplemente ya como, no lo volviste a ver. yo pienso que es que es tan rápido que no lo volví a ver. Eso fue que dio, es que ni tan siquiera lo vi de frente irte. Eso fue como un bólido. Entonces yo pensé que se había ido para la parte de atrás del apartamento donde hay árboles que son de los vecinos. Entonces me fui por allí corriendo, investigando, pero no, no había nada ya. En el techo no había nada, en los árboles. Yo me tiré por detrás del apartamento que hay como un pasillito. Nada, nada, nada. Después me fui con el flashlight, lo busqué adentro, busqué por toda la finca. Nada. Lo que fue no fue un gato, lo que fue no fue un perro, que es lo más que puede haber por allí, no fue un pollo, no, no, aquello no fue nada de eso. Y mi sobrino, o sea, cuando mi sobrinito lo vio, quedó boquiabierto porque eso lo estaba velando a él, estaba velándolo. Pero no, cuando yo lo miro, él no está mirando a mi sobrino con maldad, lo está mirando con curiosidad.
¿Tú crees como que no era cuestión de que lo observaba para atacarlo, sino que le estuvo curioso el nene allí y él estaba observando? Observándolo, como observando los movimientos. Como cuando un gato vela a una paloma que tú no sabes si se la va a atacar o no, sino que está curioseando primero, observando cómo se mueve. Pues así era. Esos ojos grandes, ojos, mirando de esa manera. Pero que cuando yo salgo y lo agarro y digo, ¿pero qué es eso? Pues él me mira, cambia de dirección la mirada y me mira a mí y ahí se desapareció. Pero eso es un abrir y cerrar de ojos, esa cosa se desapareció. Simplemente se te desapareció de tu vista y ya, como le ha pasado a otros testigos que también han comentado lo mismo. Sí, exactamente. ¿Es la primera vez que en ese lugar que recuerdes que te haya sucedido algo así? Sí, la primera vez. ¿Y después de esa situación, tuviste otras situaciones similares? La segunda vez fue entonces a finales de noviembre del año 2018. Okay. Para el 2019. Yo viajé para noviembre después de Thanksgiving. Fue exactamente cuando cambia noviembre a diciembre. Pero no me acuerdo si fue para primero de diciembre o fue para el 29, 28 de noviembre. La cuestión fue que fue para ese punto, entre la transición de noviembre y diciembre. Yo viajé y exactamente de madrugada, eran las 4:35, porque yo no me olvidaré jamás de esa hora cuando miré el celular. Yo estoy durmiendo, yo no fui con mi sobrino, esta vez yo fui sola y yo estoy durmiendo muy tranquila dentro de la casa de mi abuelo allí, quedándome con los gatos. Ya en este momento habían más gatitos, habían más animales y habían bastante, eran más de 40 gatos que hay, y con aves y de todo. Pues ¿qué pasa? La finca está bien cercada. Inclusive yo fui para después del huracán María a ayudar a acercar esa finca, ayudar a mis papás a poner verjas nuevas. Entonces yo estoy durmiendo muy tranquilamente cuando de momento yo siento como que una gallina como si estuviera ahorcándola. Uh-huh. Entonces yo siento ese ruido y me levanto, y cuando me levanto y miro, yo veo ese celaje que pasa por detrás, porque yo doy para el patio de la jaula, de la jaula de las gallinas. Yo veo un celaje, pues entonces yo dije, ¿pero qué es eso? Cuando yo me tiro para afuera con el flashlight, porque yo allí duermo con un flashlight porque pues hay muchos apagones. Ajá. Después de María hay que estar durmiendo con un flashlight en Puerto Rico porque hay muchos apagones. Sí, pues sí. De momento salgo con el flashlight, bajo por la escalerita de la cocina, cuando veo esa cosa que viene de frente de mí. Pero era tan rápido que yo dije, ¿pero qué es esto? Yo sentí como si una barrera transparente hubiera entre él y yo, porque yo no me pude mover más. Yo me detuve, bajé el último escalón y ahí me quedé frisa. Y yo sentía como si algo me protegiera, pero ¿qué es lo que estoy viendo de frente? Estoy viendo de frente un perro, pero un perro rarísimo, un perro que viene a velocidades extraordinarias. Y que es raro, es un perro raro. Entonces, cuando extiendo mi mirada, lo único que veo son perros por todas partes. Yo vi como 5 a 7 perros, pero el terreno es grande, Wanda, y se veía yo digo que parece un torbellino, como un torbellino, si hubiesen tirado perros allí, como en un torbellino, como si no fueran perros de este mundo. Es una cosa que yo no puedo ni explicar, porque es que parecen entre perros y ratas. Es una cosa extraña. Y venían para enfrente de mí en cuatro patas corriendo. Sí, yo los vi en cuatro patas, pero es que la velocidad que esos animales venían, yo estoy acostumbrada a criar perros. Y yo crío perros salvajes, perros que se rescatan de las calles. Estoy acostumbrada a leer sobre perros, a saber el behavior de los perros, el comportamiento de ellos, o sea, y no. Esos pejos no, yo en el momento yo decía, pero estos pejos parecen que salen de ultratumba o yo no sé, no eran perros satos, como hay gente que dice, no eran perros satos, no era nada de eso, eran unos perros extraños, aquello era como un engendro. Cuando tú hablas de que parecían jatas, ¿cómo eran esas formas físicas de sus cabezas? Pues la cabeza era, el cuerpo era como de un perro corredor galgo. Ágil, flaco pero musculoso, ágil. Las patas eran largas y la pezuña, la parte de la pezuña grande.
pero la cabeza fue lo que me llamó la atención, porque la cabeza era como bien alargada, los ojos, yo vi ese que venía de frente, él venía de frente a mí como si me fuera a atacar y no me atacó. Él, cuando llegó frente a mí, lo increíble de eso, que eso fue lo que más me asustó, fue que yo creía que él me iba a caer encima y dio completamente un jirón y se fue y desaparecieron, porque ellos no se fueron en grupo. Todos esos perros se desaparecieron en cuestión de segundos para diferentes lados y yo no vi, yo los perseguí, pero no vi por dónde se fueron. Delante de mí esos animales desaparecieron y eran como siete. En este caso te sucede lo mismo, están viendo unas figuras que son extrañas, pero se te desaparecen en los ojos, los dejas de ver. Es que son demasiado rápidos. Es una cosa demasiado rápida. Entonces, sí, yo vi el celaje lo vi entre grises, unos eran como grises oscuros y otros eran como un crema sucio, como un crema como sucio, como camel, como si fuera color militar, así. Los ojos eran como acrílico, no eran ojos de perro, eran ojos como acrílico, como si el perro no estuviera viendo. Y también eso fue lo más que me impactó, que cuando yo vi la cara del perro frente a mí, veo que la cara no parece un perro. ¿Tú crees que pudo haber sido en ese momento, tuviste algo de otro mundo? Yo creo que sí, porque después me dieron unos clases de escalofrío y un susto, y yo estoy acostumbrada a ver con pejos que me ladren, que me se ponen mal conmigo, pejos grandes, gigantes, hasta mastiff que teníamos, que son pejos de casal. Yo estoy acostumbrada a bregar con pejos satos. Yo iba a los albergues a ayudar a los pejos satos. Los pejos satos no se comportan de esa manera. Ningún pejo sato que yo he visto en team, porque ellos trabajan en team, no en grupo, ningún pejo sato se comporta así ni corre de esa manera. Ni un galgo corre de esa manera. Por eso, porque tú estás impuesta, tienen un santuario, saben lo que son pejos y pueden identificar. Seguro que puedes fácilmente identificar una cosa de la otra. A mí lo que me dio fueron escalofríos. Y cuando miro para alrededor, lo que hay es masacre alrededor de toda la finca, Wanda. Había matado casi 18 a 20 aves. Yo no me acuerdo bien si fueron 18 o 20, pero aquello fue... No cogió gatos porque los gatos estaban conmigo adentro, porque cuando yo voy, todos los gatitos duermen dentro de la casa. Esa masacre fue en noviembre. ¿Recuerdas? En ese momento, cuando examinaron las gallinas, ¿recuerdas si tenían las heridas punzantes? Sí, había desperdicio de pluma, de patas, órganos, sangre por todos lados, o se da el mismo tipo de ataque, de que no se encuentra sangre. Es el mismo. O sea, el asunto es que un perro no te coge una gallina y le saca los pelitos perfectamente y hace un circulito y después te la chupa o te le clava los... No. Un pejo, yo he visto pejos allí, porque allí se han metido pejos y me han matado gatitos y han matado aves. Antes que prosigas, quiero aclararle al público que nos escucha que tú eres una antropóloga, eres una persona científica, estudiosa, de universidad, que pueden diferenciar muy fácilmente lo que es una cosa de la otra, señores, que no estamos hablando con cualquier persona sin estudio, estamos hablando con una persona que estudió, que es antropóloga, que es científica y sabe lo que vio. Y veo las cosas con objetividad. En el momento me impresionó tanto que yo que quise ser racional, tú sabes, mantenerme racional por si me atacaban, porque yo vi tanto. Porque el asunto es que, ¿cómo no estaban en grupo atacando? No estaban en grupo. Era como si los hubiesen echado allí y hubiese estado regado. Pero eso, yo decía, es como un remolino. Lo que yo vi fue como un remolino de perros destrozándolo todo en cuestión de segundo. Pero que los pejos, cuando yo identifico el que viene hacia mí, no parecía perro. Entonces los otros yo no los pude ver bien porque eran a toda velocidad que iban y se desaparecieron. Tan pronto yo bajé los escalones, ellos se desaparecieron. El único que yo pude ver fue el que venía hacia mí, que no me atacó porque yo estaba como protegida en ese momento. Entonces yo me sentí extraña por eso, porque yo como que quería moverme y no, algo como que me decía, no te muevas. Entonces pasó frente a mí y ahí mismo se desapareció. Los buscamos, yo los busqué a esas horas de la mañana, yo sola allí buscando por toda la finca dónde se habían ido y no había señal de los chavos perros, supuestamente.
Las criaturas que fueron, no había nada allí, más de muertos, muertos por todas partes, por todas partes, por todas partes. Después de esa experiencia, ¿no recuerdas haber tenido ya más ninguna así como que con algo paranormal, como todo esto que te sucedió? Bueno, yo recuerdo una noche antes de yo venirme para acá, un mes antes de yo venir para acá, que yo empecé a sentir por la noche unas pestes, una peste, era peste como a quemado, como feo, podrido. Y yo llamé a mi mamá, eran como las 2:00 de la noche, yo llamé a mi mamá para decirle, mami, ¿tú no sientes esas pestes allá en tu casa? Y qué sé yo. Entonces mi mamá dijo, eso tiene que ser que están quemando en el vertedero o unos fuegos que hay en Barceloneta. Y yo, entonces yo en mi mente científica dije, pero que de Barceloneta, Isabela, cógelo. Está bastante lejos, sí. Exacto, entonces algo me decía, algo en mi intuición me decía, es que yo soy bien intuitiva, y algo me decía, eso no es fuego, eso no es fuego, pero no vi nada, porque según me olió feo, yo chequeé por las ventanas, pero así mismo me daba como un escalofrío adentro que me decía, no, entonces pues yo seguí ya hablando con mami, la llamé y me quedé más tranquila. Porque yo dije, pues puede ser que sea de verdad fuego o que estén quemando en el crematorio, qué sé yo, pero realmente era una peste extraña. Y se veía, o sea, en Puerto Rico, solamente en las montañas como Ajuntas y esas montañas de allá, es que se ve como fog, lo que le llaman como niebla. Sí. Y ese día de los perros esos extraños, porque yo le llamo perros, pero son criaturas, porque aquello era entre pejo con otra cosa, aquello era una cosa extraña, parecía más entre, si hubiesen mezclado como una jaca, un pejo, con un coyote, es una cosa extraña, y además los ojos fue lo más que me llamó la atención, porque los ojos son vidrio, los ojos no tienen color alguno. Sí, que no son, no tienen aspecto de ojos de pejo comunes. No, son alargados, bien alargados, pero con esa bola vidriosa, y andan como sin pensar, como si fueran, yo no sé, como guiados por algo, como a lo loco, destruyendo, como si fuera un torbellino. Sí, nosotros tenemos los setos, después se lo vamos a mostrar al público para que vean la descripción de lo que tú estás hablando. Las gallinas, los patos y todo, muertos por todas partes, y no había sangre derramada por ninguna parte. Entonces, algunas gallinas, sí, había unas plumitas alrededor, tenían un circulito, como si lo hubiesen arrancado con una mano las plumas, como cuando uno las pela para guisar. Okay. Y ahí los dientitos marcados, las cositas esas, las dos pullitas, o los agujeritos. Entonces, los patitos tenían en el pecho un boquetito más grande. No botaron sangre, era como si la sangre se lo hubiese coagulado, pero en el piso no había sangre por ningún lado. Pues de verdad te agradecemos un montón el que nos hayas dado esta entrevista y espero que nos conozcamos pronto y de tener alguna otra experiencia, pues acá estamos para ayudarte. Sí, encantada de conocerlo a ustedes porque ustedes ayudaron mucho a mi familia en ese momento porque de verdad que yo no esperaba que eso pasara. Pero algo me dijo que era lo mismo. Cuando pasó yo acá, ya yo estaba acá en Conérico y yo decía, algo me dijo en la mente, es lo mismo que tuviste. No es nada agradable ver eso. Uno parece que está en otro mundo cuando ve esas cosas. No es algo normal, no es algo natural. Yo he visto perros, he visto jauría de pejo y los pejos salen a todas horas y hacen las cosas al frente de la gente y siempre están visibles y eso no. Esa cosa era rara. Esas cosas eran raras. Están sucediendo cosas raras, seguimos investigando y pues de verdad muy agradecida, gracias por contarnos, gracias por tu valentía, eres parte de los valientes que se atreven a hablar. Gracias que a ti, Wanda, por escucharme. Te lo agradecemos. Allí escucharon la entrevista a Wendy. Quiero aclarar que los que nos siguen, ¿ustedes cuántos se acuerdan del caso de Doña Bruni entre junio y julio, la masacre de aquellos más de 60 gallinas y gatos, patos, que fueron muertos en esta finca de Isabela? Pues ahora es que la hija de Bruni se atrevió a hablar de que un año antes ella le había sucedido esto, exactamente fue antes de noviembre del año pasado, noviembre 18, y ya entró el 19,
que suceden los nuevos casos para ella de doña Bruni, que en esta ocasión sí le mató bastantes gatos y le acabó con bastantes gallinas, inclusive todo el santuario. De verdad que se perdió todo. Quedaba un pato y lamentablemente pues se fue. Se quedó solito y emigró, como quien dice. Están sucediendo cosas bien extrañas. Estoy por ir a investigar también adjuntas. Se están viendo luces. Mañana posiblemente me entreviste con esta doctora. Una doctora, señores, que nos va a contar sus experiencias y las cosas que le han sucedido en las juntas muy cerca de los lagos, que se ha visto movimiento militar. Esto era una de las cosas que yo conversaba anoche con los dominicanos. Aquí en el área oeste tenemos el aerostato. Y que lo pusieron allí y que para buscar dominicanos, los que vienen por las costas. Hasta el sol de hoy nadie ha dicho que el aerostato registra dominicanos. ¡Nah! Miren, no sigan insultando la inteligencia de los puertorriqueños, por favor. Donde quiera que hay ataques o donde quiera que hay avistamientos, allí están ustedes. La Laguna Cartagena, en el 85. Avistamientos. Rápido vinieron, expropiaron todo el área y se quedaron con el pedazo de la Laguna Cartagena hoy en día. El Yunque. Reportados avistamientos. Ahora el Yunque, ya ustedes saben a quién le pertenece. Miren, señores, esto no es casualidad. Y yo estoy llegando a muchas conclusiones. O estas criaturas extrañas están utilizando los extraterrestres, genética, para hacer estas mezclas jara. Ustedes escucharon esta entrevista. ¿Qué dice ella? Que parece un pejo gargo. Y ese mismo dice el señor de Cité, que cuando él vio aquello era una cosa que tenía patas de pejo, cuerpo de hombre y alas de murciélago. Miren qué mezcla. Miren esa mezcla. Genética. Se está utilizando el ADN de cuanto animal hay. Entonces, ¿qué pasa? Estoy metida en Santo Domingo. Ojalá que pueda viajar hasta allá a hacer investigaciones. Y no duden que lo haga. Donde nadie quiere hablar. También, esa criatura, esa foto, qué cosa tan extraña. Una cabeza grande como una jata, pero el cuerpo de serpiente. ¿Qué demonio es esto? ¿De qué estamos hablando? La foto que tengo de Corozal, que sí se la voy a poner. La voy a poner, seguro que sí, yo no me voy a quedar con eso. Porque si no, ¿para qué estoy investigando? Si no le voy a mostrar a mi gente lo que hay. La foto de Corozal, eso no es un pejo, señores. No, nada que ver. Eso es un pequeño monstruito y bien feíto que es. Bien feíto. Y este muchacho fue tan valiente que tenía el celular en las manos cuando él salió y lo retrató. ¿Y saben por qué lo retrató? Porque ya lo había visto dos veces más. Él ya estaba, espérate, que la próxima vez que me salga yo te voy a retratar. Y lo hizo. Así que cosas y cosas y cosas extrañas. Esta entrevista que hicimos en Lares, esas huellas que cogimos que están en mi poder, esas huellas están bien, pero bien extrañas. Pejo. Muchos dicen por ahí pejo. Miren, hay unas del tamaño de un león. Aquí no hay leones. Eso es una patota así de grande. Aquí no hay leones. Y volvemos a lo mismo. El que es, camina en dos patas. Ahí yo no encontré que eso estuviera lleno de huellas. No. Yo encontré exactamente seis huellas. Dos aquí, dos allá. ¿Y dónde están las otras patas? Si fue un pejo, ¿dónde están las otras patas? Porque si son pejos, en el lugar donde estaban las gallinas, en el fanguizar ese que había, eso hubiese estado todo lleno de huellas por todos lados, pisadas unas con otras de pejos, por favor. No. Y con este testimonio, el de Wendy, lo voy a utilizar junto con el señor de Cité.
Por eso es que yo le digo bien claro, no mezclen la leche con la magnesia porque no es. El alado no es el que está atacando los animales. Lo que ataca a los animales es el que tiene de 3 a 4 pies de alto. No me vengan a mí con el cuento que se metió en la jaula aquel de 7 pies. No, no. Porque las huellas no comparan con algo pequeño, con algo grande, sino las huellas son de algo pequeño. ¿Y por qué es bueno ir a los sitios e investigar? Porque miren, el papel aguanta lo que le pongan. Cualquiera te puede decir 4 sandeces y si te comiste el cuento te chavaste. No es lo mismo que te digan a que tú estés en el lugar y tú veas el área. Por eso es que para mí es muy importante llegar a Corozal. Necesito ver el área, echar a volar el dron y ver qué hay a la parte atrás de allí. Yo voy a investigar. Lo mío es investigar. Yo primero investigo y después tiro la información. Yo no tiro información si yo no la he de alguna manera investigado. Y de esto se trata. Y lo voy a decir bien claro, no estoy en competencia con nadie. Yo soy Wanda. Mi trabajo habla solito. Ni estoy codiciando el éxito de nadie, no me interesa. Yo no tengo tiempo para pensar en otras personas, no puedo, no puedo. No me interesa, a mí me interesa lo que está sucediendo ahora mismo en Santo Domingo, lo que está pasando con las luces en Puerto Rico, que sigo diciéndolo, luces en el cielo, ataques en la tierra. Esto está bien extraño. Y ahora estoy más centrada en la genética de estos seres. ¿Cómo puede ser que veamos un hombre con un mastodonte de cuerpo de 280 libras con alas de murciélago y cara de hombre? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que vemos algo de 3 a 4 pies que camina como un pejo, porque así mismo tiene las patas, como un pejo gargo de estos, pero tiene alas acá abajo, en las axilas abajo, pegadas de los brazos, tiene alas? El chupacabras tiene alas, las alas del chupacabras no le nacen atrás. Entonces, ojos rojos, cabeza ovaloide como un humano. Dicen a sacar cuentas. ¿De qué experimento estamos hablando? ¿De dónde salen estos experimentos? Es la palabra. ¿De dónde vienen estos experimentos? ¿Hechos por el hombre? ¿O hechos por los mismos extraterrestres? ¿De dónde sale? Y le estoy hablando cada día más sin tapujos en el programa, porque cada día la evidencia habla más. Y tengo tanta información que no puedo decir por aquí. No, no me conviene todavía hablar. No. Yo estoy atando cabos. Esto es como los detectives. Los caballeros que las mujeres le andan con otro. Vamos a poner un ejemplo. Usted no puede decir fulano anda con otro y fulano anda con otra, porque yo la veo que todos los días recoge a alguien y esa es la mujer de él. No, usted no lo sabe y sé que está haciendo un favor. Hay que investigar con los vecinos. Eso se le llama levante. Me decía mi mamá, no hagas levante sin saber las cosas. Pues así mismo pasa con esto. No todos los ataques son del chupacabra. Quede bien claro. No todos los ataques son de las gárgolas o el alado. Quede claro. Pero hay diferencia. Estos seres tienden a limpiar el área arriba del lomo y después van los punzonazos. En todos los casos es así. Los pejos no van a hacer eso a menos que un pejo ande con una navaja de afeitar. ¿Verdad que sí? Póngase a pensar. Bueno, ya se me acabó el programa. Donaciones al 787-208-1896. Le doy gracias a todos aquellos que nos están donando, porque sin ustedes de verdad, si no es por JB que nos dona el dron, no tuviéramos dron. Si no es por todos los que nos han donado las cámaras, ustedes están haciendo trabajo junto con nosotros. Somos todos una familia. Esto es problema no de Wanda, esto es problema de Puerto Rico completo. Así que todos debemos de unirnos para que estas investigaciones sean un éxito. Y hemos logrado mucho en siquiera un año que le estamos dando duro, porque yo llevo 30 años investigando todos estos casos, pero este año ha sido el año que más duro le hemos dado, porque ha sido el año de más matanzas. Ya van 1.400 y pico por allí, casos reportados por nosotros, Mundo OVNIS. Así que
Le agradezco a todos por su sintonía. Los que me escuchan los miércoles a las 8, le mando un beso. Y síganos observando. Y no se pierdan que viene por ahí el nuevo episodio de Mundo OVNIS en Arecibo. Así que vamos hasta la semana que viene. Le mando un besote a todos. Sabes que los quiero, los amo y que estaré aquí hasta que Dios así lo permita. Así que pasen buenas noches, pórtense bien, no hagan mal a nadie. No hable, que con el dedo que señalas te señalan a ti. Un besote, que los quiero y hasta la próxima.